¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la Ouija? La Ouija se ha convertido en el dispositivo número uno para hablar con los muertos. Es ese walkie-talkie del horror donde no sabes quién te habla del otro lado. Probablemente, tu mente piense que el origen de esta tabla es una historia de alguna tierra lejana, en un tiempo antiguo, donde alguna tribu espiritista se comunicaba con sus seres amados difuntos con la Ouija. Pero, en realidad encontrarás que la Ouija viene de Estados Unidos, no más allá de 200 años. Verás, en el siglo XIX la gente estaba muy metida en lo espiritista, y esto estaba justificado porque todos estaban muriendo, con muchas enfermedades, pobrezas, guerras, ya fueran hombres, mujeres o niños. Y obviamente la gente quería hablar con aquellos que se adelantaron en el camino. Por mucho tiempo, espiritistas eran los encargados de la comunicación, gente que cobraba para comunicarte con los muertos, pero sus métodos duraban muchísimo, eran bastante tediosos. Chequemos un ejemplo de estos. Se ponían a escribir cada palabra que el fantasma les decían o recitaban el alfabeto completo y se detenían hasta que escuchaban una señal del espíritu. Era muy aburrido. Imagínate preguntarle a tu abuela su edad y empezar con: abuela, ¿tienes un año? Abuela, ¿tienes 2 años? Abuela, ¿tienes 3 años? La abuela tiene 94 años, no tiene tiempo para estas cosas. Entonces, esta tabla con letras y números se convirtió en un medio para comunicarte con los muertos, porque daba la opción de una comunicación más rápida y efectiva, y fue todo un éxito. Diversión para toda la familia que se reunía para hablar con los muertos. Todos usaban la tabla, y en 1891 llegó el capitalismo de la mano de Charles Kennett, Elijah Bond y otros, que iniciaron la compañía Kennett Novelty Company, con una meta en la cabeza: hacer dinero. Pero antes de comercializarla, creían que tenían que buscar un nombre mejor que la tabla que habla. Entonces, la historia dice que la cuñada de Elijah Bond, que al parecer era una gran medio, decidió jugar a la Ouija con toda la compañía, y juntos le preguntaron a la tabla cómo deberían de llamarla. La tabla formó la palabra Ouija, y cuando preguntaron el significado de la palabra, la tabla simplemente dijo: buena suerte. Ahora la versión menos espeluznante es que esto fue un error ortográfico del seudónimo de Mary Louise, una autora que ellos disfrutaban que escribía bajo el nombre de Guida, o la versión de que viene del francés oui y del alemán ja, ambas palabras que significan sí en su respectivo idioma. Bueno, pero ya, volvamos a lo espeluznante, el capitalismo. Con el nombre y el producto, solo necesitaban una patente para poder comercializarla, y para eso debían de probar que la tabla funcionaba. La historia dice que fueron a la oficina de patentes y el encargado les retó que deletrearan su nombre. Charles, su cuñada y compañía no lo sabían, entonces pusieron la tabla en el suelo y empezaron a jugar. La Ouija empezó a moverse y deletreó el nombre del encargado, quien, asustado, entregó la patente sin decir nada más. Y el negocio así pudo comenzar y explotó. Incluso durante la Gran Depresión el negocio creció. Las tablas estaban por todos lados, incluso había artistas que usaban la tabla para poder hacer sus mejores obras, y todos lo veían como algo normal. Todo iba bien, hasta que llegaron películas como El Exorcista en 1973. El espiritismo estaba decayendo, y la tabla Ouija dejó de ser aquello con lo que te comunicas con tus seres amados, y pasó a ser como un chat directo con Satán. Así es como la Ouija pasó de ser diversión familiar a un culto del horror. Pero eso no detiene a Hasbro, aquellos que hacen Scrabble y Monopoly, a continuar vendiéndola. Porque hay algo que no ha cambiado desde que se creó esa patente. La tabla debe de usarse por 2 o más personas, ya sea para hablar con tus amados o tratar de cruzar esa línea entre el horror y el misterio. La Ouija tiene esa historia de mantener a la gente junta, ya sea que estén vivos o muertos. Si tú pudieras hablar con algún muerto, ¿con quién sería? Deja tu respuesta en los comentarios y ve las respuestas de las demás personas. Y si te gustó el video, por favor danos like, comparte este video y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Eso nos ayudaría muchísimo.